Dicen a los compañeros que tienen que presentar que de una vez para que antes de terminar la clase yo les dé sus calificaciones. Disculpe, maestra, buen día. Hola, buenos días, Kiara. ¿Vas a exponer, hija? De una vez. Sí, pero ajá, sobre eso le iba a preguntar. Es que mi pregunta era si, por ejemplo, mi tarea la hice a mano, ¿no? O sea, la subí al class, todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que tener aquí esa tarea o puedo, ¿cómo se dice? Proyectar desde clase. Pedí que nada, no, nada de proyecciones. Ah, ok, está bien. Gracias, maestra. Nada más era tu duda. Todo es explicado. ¿Quieres pasar de primero para quitarte el peso de una vez? Para que ya te siente de una vez tu calificación. Solo son dos personas, entonces, pues, es rápido. Sí, maestra, nada más, ajá, esa era mi duda que no se responde en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hice el, ¿cómo se llama? El mapa. Entonces yo lo tengo, lo subí a clase y todo eso, ¿no? Entonces yo tengo que tenerlo aquí ahorita, porque pues sin No. necesidad de eso puedo exponer. Sí, sin necesidad de eso, nada más el único requisito es que prendas tu cámara y te pongas a una distancia. Es todo lo Ah, que estoy pidiendo. está bien. Sí, entonces creo que sí. Bueno, ok, vamos a empezar entonces. Qué bueno. Su compañero, a ver, dame chance de revisar. Voy a leer las reglas. A ver. Hoy van, deben pasar a exponer cada uno de manera individual. Ustedes eligieron el tema. Tú, Kiara, un tema te tocó. Elegí la conquista de Yucatán, maestra. Perfecto. Y las reglas es que deben de ser de segundo corte, debes prender cámara, no puedes proyectar ni PowerPoint y si necesitas material de apoyo, pudiera haber sido un papel bond u hojas con los conceptos. La exposición será llevada durante la hora de nuestra clase. Los alumnos deben estar levantados. No se aceptará que expongan sentados en la silla, a menos de que tengan alguna discapacidad o algún problema motor, es cuando sí se les acepta. Además, elaborarán un mapa conceptual donde escriban las principales ideas de su exposición. Este puede ser a computadora o a mano, siempre que sea legible y no sea un mapa básico, ¿ok? El mapa debe ser subido antes de la hora de la entrega, o sea que ya me lo subieron. No puede hacer copia y pega, de lo contrario, se anula la oportunidad. Por lo tanto, este documento tiene verificación de plagio. Y si alguna de las características anteriores no se cumple, pues no se acepta la tarea y se quedan con la calificación que se queda. Ok, sin más por el momento, Kiara, ya puedes empezar a exponer. Voy a ponerte. Bueno, Muy pues, bien. antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Kiara Díaz, como ya me conocen. El día de hoy vengo a hablarles un poquito más sobre lo que, pues, habíamos estado viendo en clases anteriores, ¿no? Sobre la conquista de Yucatán. Este es el tema que yo elegí, pues, para poner a disposición de ustedes, ¿no? Para explicárselos un poquito más a fondo y poder tocar puntos los cuales espero sean claros y sean de su agrado. Sin más por el momento, pues, comenzaré, ¿no? Como es bien sabido y como nosotros ya sabíamos y habíamos visto anteriormente, la conquista de Yucatán se dio en varias etapas.
se dividió en tres etapas. La primera etapa, llegaron, no sé qué, no pudieron, se fueron, ¿no? Regresaron a la segunda, hasta que en la tercera vez pudieron lograr conquistar a Yucatán. Sin embargo, esta última vez, pues los mayas ya cansados de que venían y venían y venían, y no era como de, ah, venimos un mes, el siguiente mes regresamos, no, era por años, ¿no? Se dividió por años. Entonces, la última etapa y la tercera fue cuando ellos decidieron ceder. Al final, ceden, pues, de manera prácticamente voluntaria, ¿no? Ya cansados y todo eso, prácticamente eran ya sumisos de los españoles. Entonces, ellos, en las primeras veces que los españoles llegaron aquí a tratar de conquistar Yucatán y a tratar de, pues, de que su tierra sea de ellos, ellos nunca se dejaron, nunca se dejaron. Al principio los trataron con amabilidad, al principio los recibieron, los acogieron y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente se dieron cuenta de que era lo que querían, todo lo demás, ellos dijeron, no, esto no está bien, hay algo raro aquí, ellos no vienen a ser amigos, entonces mejor, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ahí lo dejamos, y se acabó, ¿no? Y por eso es que ellos sacaron a los españoles de aquí. Me parece que en la segunda expedición resulta herido de gravedad el que tenía a cargo el ¿cómo se llama? Pues todo este tema de la conquista, ¿no? Tenía a su poder todo esto. Entonces es herido de gravedad por los mayas, y al ver que eran tantos mayas y eran tantas personas, y ver que ya habían herido demasiado a sus no son soldados, bueno, ajá, a la gente que estaba con él, ellos deciden retirarse y dicen, no, ¿saben qué? Estamos muy mal, no sé qué, nos vemos, y se acabó, ¿no? Me gustaría recalcar y me gustaría mencionar que la principal razón de los españoles para venir aquí a conquistar Yucatán era porque ellos a lo mejor y tenían demasiado intelecto o demasiado, más que nada yo pienso que era demasiado carácter, porque en realidad no contaban con prácticamente nada, ¿no? Ellos iban en busca de oro e iban en busca de cosas para poder aprovecharse de las personas que ellos creían que eran fáciles de conquistar y que eran fáciles de poder chantajear hasta cierto punto, ¿no? Pues resultaron equivocados, ya que creo que Yucatán fue el único territorio que les costó tanto trabajo poder conquistar después de tantos años y después de tantos intentos y de tantas cosas sucedidas durante todo este trayecto. Entonces, yo creo y pienso que ellos nada más tenían o se sentían superiores a los demás por el hecho de ellos ser altos, de tez blanca y todo este tipo de cosas, ¿no? Ellos llegan aquí por el oro, el jade y todas las piedras preciosas con las que contamos para expandir su territorio. Ellos estaban en busca de expandimiento de su territorio. Entonces llegan hasta aquí, ven que no pueden, se van. Pero ellos no son personas que digan, bueno, ya no pude, pues ya estuvo, ¿no? No, ellos regresaron para poder y hasta la tercera vez pudieron conquistarlos. Entonces, en términos generales, yo siento, pienso y opino que nada más eran personas las cuales tenían demasiada seguridad en sí mismos. Que no se dejaban derrotar por nadie, porque seamos sinceros, ¿no? En realidad a lo mejor y tenían armas y todo este tipo de cosas, pero si pudimos hacerlo una vez y dos veces, creo que pudimos hacerlo tres veces también. Sin embargo, venían más preparados, nosotros ya estábamos cansados y simplemente decidimos, pues, ¿sabes qué? Está bien, sin más por el momento, sin más peleas, sin más nada, ¿sabes qué? Acepto y ya, ¿no? Se supone que ellos iban a estar aquí, pues, de una manera pacífica, ¿no? Y cordial, cosa que pues no fue así, cosa que era completamente mentira. De hecho, también dicen que los españoles hace tiempo, pues en ese momento, ellos torturaban a los indígenas porque eran sus esclavos, a veces los quemaban vivos, incluso los colgaban enfrente de los demás para hacerlos saber que si no obedecían sus reglas o si no obedecían o cumplían con lo que ellos estaban diciendo, simplemente les iba a pasar lo mismo, ¿no? Por eso es que ellos tuvieron miedo, los mayas tuvieron miedo y dijeron, no, ¿sabes qué? Están locos, yo no voy a dejar que me pase eso ni a mí, ni a las personas que conozco, ni a mi familia, ni nada de eso, pues mejor, ¿sabes qué? Me voy a poner a cooperar con ellos, me voy a poner a hacer lo que ellos quieran, lo que ellos digan, sin decir nada, ¿no? Sin pelear, ni nada de eso. Entonces, si nos ponemos a pensar a grandes rasgos, Yucatán tenía todo para ser una potencia mundial, Yucatán tenía absolutamente todo para poder ser independiente, e incluso nos independizamos, llegamos a independizarnos, pero pues ese es otro tema, ¿no? La independencia de Yucatán. Pero logramos independizarnos y logramos tener hasta nuestra propia bandera. De hecho, me parece que nuestra bandera tenía 5 estrellas que me parece que eran por los objetos o alguna cosa así
antigua, ¿no? Me parece. Y pues prácticamente fue eso, ¿no? Los mayas nunca se dejaron, los españoles se quisieron pasar de vivos y dijeron, de aquí soy, vieron que no pudieron, se fueron, regresaron hasta que la tercera vez pudieron conquistar Yucatán. Cabe mencionar que los españoles eran personas demasiado malas porque eran malos. Ellos a lo mejor y no lo sé, ¿no? A lo mejor y en otras circunstancias o en otras cosas pudieron haber hecho hasta inclusive más cosas, ¿no? Por ejemplo, los mayas tenían demasiados conocimientos y demasiadas ideologías y demasiadas cosas y demás, ¿no? A lo mejor si se hubieran aliado y con todo esto, y con todo lo que tenían los españoles, que en ese momento era como que, wow, ¿no? Lo mejor y todo lo bueno para mí y todo lo, y yo soy rico y cosas así, ¿no? A lo mejor si se hubieran aliado, hubieran logrado algo mejor, ¿no? Hubieran logrado muchísimas cosas más. Sin embargo, ellos quisieron tener todo lo que los mayas tenían. Los mayas tenían demasiados conocimientos, como ya sabemos, en matemáticas, en ciencia, en astronomía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando los españoles llegan y ven que son una amenaza, porque realmente los mayas eran una amenaza para los españoles porque eran más inteligentes, eran guerreros, no se dejaban ni nada de eso, yo creo que eso les dio miedo, se asustaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Espérate, o sea, lo tenemos que hacer. No los podemos dar a nuestros aliados porque a lo mejor son mejores que nosotros. Eso pudiera haber sido una razón u una posibilidad, pues para que ellos quisieran conquistar Yucatán también, ¿no? Entonces, yo pienso que los mayas eran personas completamente inteligentes, así, pero por mucho más que los españoles, ¿no? Tenían otras creencias, tenían otra religión, por ejemplo. Cuando los españoles llegaron acá, ellos simplemente dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a creer en Cuculcán, ya no vas a creer en nada de esto, vas a empezar a creer en un solo Dios, que es Cristo, ¿no? Y así se quedó. Los mayas muy enojados diciendo, oye, ¿pero por qué? Si él es mi Dios, si yo le rezo a él, si yo le creo a él, yo le hago ritos a él y todo esto. Entonces, ¿cómo por qué tú, de cuándo aquí tú vienes a decirme, o con qué argumentos vienes tú a decirme, ¿sabes qué? Ya no creas en él, cree en mí, cree en lo que te estoy dando, cree en las imágenes, cuando ellos no sentían fe ni nada de eso por el Cristo que ellos pues trajeron hasta aquí, ¿no? Entonces, eso fue una parte muy difícil de la conquista también, el poder hacer ceder a los mayas, pues de que dejen de creer en sus dioses y que dejen de creer en todo lo que ellos creían, para comenzar a creer en otras cosas, ¿no? No fue algo de un mes, no fue algo de dos meses, fue algo que tardó muchos años y les dio demasiado trabajo y cosas como esa, ¿no? Ahorita en este momento, si no nos hubieran conquistado, si no hubiéramos cedido tal vez, y las cosas fueran diferentes, estoy segura que seríamos completamente distintos, a lo mejor y seríamos muchísimo más independientes, porque nos habíamos independizado, seríamos una potencia mundial, y muchas cosas serían diferentes, ¿no? Pero pues el hubiera no existe, ¿no? Y pues creo que ya es todo. Gracias. Muy bien, Kiara. Igual ya vi tu mapa, está bastante bien. Te quedas con 70. ¿Sale? Ok, Mauricio, ¿se encuentra ya presente en la clase? Mauricio. Sí, maestra. ¿Me escucha? Sí, te escucho, nada más que tienes que prender tu cámara para exponer. ¿Me escucha, maestra? Sí, te escucho, nada más que tienes que prender tu cámara para exponer. ¿Me escuchas? Sí, maestra, sí. Un momento. Sí, maestro. Ahorita lo prendo. Un momento. Pues hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Manuel Ángulo Miranda. Y hoy le voy a hablar sobre un tema que es zonas arqueológicas. Bueno, para comenzar, le vamos a explicar qué es un poco de las zonas arqueológicas. Las zonas arqueológicas son ciudades o objetos que hay que antes pasaron con nuestros antecedores, se puede decir, como los mayas, toltecas o diferentes tribus.
que hubieron o pasaron. Bueno, para comenzar le vamos a hablar sobre las cuatro zonas arqueológicas que hay aquí en Yucatán. Una de esas pues es muy conocida, que es Chichén Itzá. Pues muchas veces, creo que algunos ya fueron a Chichén Itzá y ya saben un poco más de la historia, pero hoy les voy a contar un poquito más. Bueno, para comenzar, a Chichén Itzá llegó una tribu, que eran conocidos como los mayas. Los mayas llegaron o se establecieron en el siglo IX después de Cristo. También ellos forjaron una amplia cultura ahí en Chichén Itzá, porque desde ahí empezaron a ver lo que es los ellos propios armaban como los reyes, armaban en diferentes manadas. Entonces, también ahí practicaban lo que es la agricultura o diferentes situaciones para poder vivir, como a veces pagaban con el cacao o cosas así. Pero su final de Chichén Itzá fue a finales del siglo X, cuando fue invadida por una tribu, que es la tribu tolteca. Entonces esa tribu tolteca invadieron a los mayas, y pues los mayas tuvieron que, como que se puede decir, extinguirse para que vayan a otra ciudad. También otra conocida es Ekbalam, que significa jaguar negro. Y pues Ekbalam también posee varias estructuras de nuestros antepasados, que mayormente son pirámides o yacimientos que hubieron ahí. Entonces, su inicio de Ekbalam fue en el año 300 a.C. y también se expandieron hasta el año 1450, cuando fue la llegada de los españoles. El rey de ahí que había de Ekbalam se llama Ukitkan, que él mismo es el que hizo más cosas ahí en Ekbalam, porque él fue el que más construyó, el que más, como un rey se puede decir, porque las estructuras están más formadas por él o cosas por el estilo. También entonces él fue muy importante ahí en Ekbalam porque pues era rey. Entonces lo sepultaron el día de su muerte, lo sepultaron con 7000 piezas que eran de caracoles, también con corona, con joyería o cosas valiosas para el rey, para que hiciera una ceremonia absurda para él. También ahorita le vamos a hablar sobre las ruinas de Aqué. Más bien, las ruinas de Aqué, su significado se llama lugar de bejucos. Entonces, ellos iniciaron en el año 300 a.C. y también continuó aproximadamente en el año 1450. Aqué mantuvo una relación con sitios como Izamal, o tuvo rutas como sitios con Izamal. También tuvo amplias decisiones ellos mismos, porque ellos mismos ahí formaban ceremonias con ellos mismos, porque ruinas de Aqué está rodeada por dos conectores, o sea, dos grandes conectores, y en medio el área central es donde se hacían mayormente las ceremonias. Y pues muchas veces también ya fuimos a zonas arqueológicas que no conocíamos, porque pues mayormente somos de Yucatán y a veces no llegamos a conocer cosas importantes que están aquí en Yucatán, hasta que, no sé, muchas veces ha pasado que llega un gringo, y a veces quiere hablar con alguien del idioma maya, porque pues aquí se hizo el idioma maya, y muchas veces no podemos responderle porque no sabemos el idioma maya. Entonces, cuando ellos vienen, a veces ellos mismos descubren cosas que nosotros, los yucatecos, no sabíamos cómo, nunca habíamos ido o nunca lo habíamos escuchado. Entonces, fueron una de las zonas arqueológicas más importantes, o de aquí, de Yucatán, que estuvieron. Entonces, es muy importante
porque fueron de nuestros antepasados, entonces tenemos que saber un poco más sobre eso. Y ya es todo, maestra. Muy bien, ya estuvo. Ya vi tu mapa igual. Está bastante bien. Ok, la misma cuestión, te quedas con 70. Ok, ahorita les voy a compartir a todos mi presentación. Voy a compartir esto de sus calificaciones. Voy a compartir sus calificaciones, ya debe estar por verse. Ok, cuando yo diga su nombre, me dicen presente en la llamada. Aunque estén viendo su calificación, yo se las voy a corroborar, ¿ok? Porque de lo contrario, si no están, pues entonces esto de... ¿Ok? Es para que yo corrobore quién ya escuchó su calificación. Aguilar, no creo que esté. Alcocer Chan, ¿está? Presente. Ok, tienes en total de calificación 97, ¿ok? Angulo Miranda. Angulo Miranda. Mauricio. Mauricio. Creo que se le fue el internet, profe. Ok, ya le avisan que tiene 70, ¿ok? Brito Cabrera. Presente. 94. Canto Ek. Canto Ek. Presente, maestra. Presente, presente. Ok, 88 tienes de calificación. Castillo Juan. Presente. 78. Chaletrejo, 14. Chi Herrera. Ok, Chi Herrera, 75. Díaz C, Kiara. Presente, maestra, buenos días. Ok, mi amor, como te mencioné, 70. Zul Gómez, 78. ¿Está Zul Gómez? Sí, presente, maestra. Ok. Esparza Chuk, 96. Ok, Fernanda, perfecto, ya te escuché. En Góngora Canto, Adriana. Presente. Cien. Heredia Rosado. Presente. 97. Hernández Pérez. Presente. 92. Muy bien, 92 Hernández Pérez. López Ceballos. Presente. 98. Melgarejo Ek. Presente. 90. Mena No. Presente. 96. Monforte Centeno. Presente. 95. Multa Mayo. Presente. 86. Ortiz Falcón. Presente. 98. Novela Góngora, sí. No tenía mi voz. Ok, ambas tienen 98, ¿ok? Ostea Vilés, 34. Pod Reyes. Presente. 90. Reyes Pérez. Presente. 82. Sarabia Loesa. Presente. 73. Castillo. Presente. 100. Valdés Calderón. Presente. 98. Vallado Brito. Presente. 100. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Más o menos puedo repetir mi calificación? Apellido, perdón. Heredia Rosado. Ok, Heredia Rosado. Aquí está, 97.
Ayer les compartí en una liga de Drive su resultado de su evaluación de ¿cómo se llama? De la revista, y posteriormente asenté sus calificaciones y publiqué inmediatamente quiénes eran los que iban a presentar el trabajo. ¿Ok? Bueno. Si no hay duda, entonces nada más voy a tomar captura de la clase. Al parecer todos estaban presentes, a excepción pues de las personas que pues no. ¿Ok? Ah, ya vi. Ok, denme 2 segundos. Ay, no se borra esto, está. Ok, ya tienen su calificación. Mañana igual nos conectamos para pasar lista. Les voy a poner una película nada más durante la clase. Y los que tengan algo que hacer, dudo mucho porque hasta donde yo sé ya se debió haber entregado proyectos, ¿no? Entonces, mañana les voy a poner una película durante la clase, solo pues para que pasemos el rato, ¿ok? A ver. Aquí está. Y pues chicos, conmigo ya dan por terminadas las clases, básicamente, ¿ok? Mañana es nuestro convivio, ¿correcto? Mañana se conectan, si quieren traer sabritas, si quieren esto de... pues, no sé, trae su refresco, pueden prender su cámara, desayunar. O sea, el día de mañana ya es nuestra convivencia del último día. Les voy a poner una película y pues es lo que vamos a estar haciendo. Los que gusten, ¿no? O sea, los que gusten conectarse, si quieren relajarse un rato, pues lo mismo, ¿no? No les puedo dar hora libre porque pues se tiene que cumplir con el horario. Entonces, no les puedo dar hora libre, pero sí podemos hacer una convivencia sana, ¿ok? Compren sus pastelitos para mañana, sus dulcecitos, porque nosotros ya básicamente terminamos, ya hasta les di su calificación. Si no hay ninguna duda, chicos, entonces ya se pueden retirar. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Tenga buen día. Gracias, maestra. Bueno.